Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ¿comparten los españoles su triunfalismo con respecto a la evolución del mercado de trabajo? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Señoría, por segunda ocasión le digo que no siento ningún triunfalismo, ninguno. Señora Cañizares. Pues no me extraña, porque según su compañera, la ministra de Hacienda, ahora los españoles que no llegan a fin de mes, por lo visto, tienen que vivir a costa de las pensiones de los abuelos. Esta debe ser la nueva política de empleo del Gobierno, que las familias españolas vivan a costa de sus mayores. Mire, usted miente en modo fijo y continuo a todos los españoles y todo el tiempo. Usted miente a los jóvenes, miente a las mujeres y miente a los autónomos, a los que, por cierto, han subido la cuota, pero claro, ¿qué sabrá usted de estas cuotas? Usted, la única cuota que le preocupa es la que ocupa aquí en este Gobierno maltrecho. Un Gobierno que, en vez de sumar riqueza, resta oportunidades a los trabajadores, porque ustedes lo único que saben sumar son impuestos, corrupción, precariedad laboral y cargas a las empresas. Y lo único que abaratan son las penas a los delincuentes por robar dinero público. En la última sesión de control dijo: mentir es pecado. Pues es usted una pecadora, porque manipuló los datos del paro juvenil del cuarto trimestre de 2019, que ascendía a un 30,51% y no al 41%, como apuntó, porque su dato, fíjese, era del cuarto trimestre de 2020. Pero mire, dejando a un lado sus creencias y pecados, ¿sabe usted lo que le pasa al que miente? Que le crece el descrédito. Estos son los datos reales. Otra mentira de su propaganda son las 443.000 personas que se encontraban con un contrato fijo discontinuo sin trabajar a final de 2022, una cosa que a usted parece que le cuesta entender y explicar. Y mire, le invito a que cambie usted el discurso que trae aquí todos los miércoles, porque siempre es el mismo. Se dedica, en vez de contestar a la pregunta que le planteo, a atacar a la oposición, luego a contarnos el programa oculto de Vox, que, por cierto, si es oculto, ¿cómo lo conoce usted? ¿Es que nos espía? Sea usted valiente y háblenos del programa de su partido, que lo queremos escuchar. Viene a dar lecciones de creación de empleo, cuando usted jamás ha pagado una nómina a costa de su bolsillo, como mucho repartir subvenciones de dinero público de los españoles, a los que está arruinando para sus sindicatos. Y, por último, pone y quita carnés de patriotas, precisamente desde un Gobierno vendido al separatismo, cuyo resultado es la fuga de empresas y la mayor tasa de paro de Europa. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Gracias, presidenta. Señoría, ¿sabe usted en qué año tomé posesión yo como ministra de Gobierno? Repase el dato. Seguramente volverá a ver cómo mentir es pecado. Pero mire, señoría, hablando de datos, sí, es que tomé posesión en el año 20, señoría. En el año 20. Mire, señoría, le voy a dar algún dato de sus compañeros de pupitre, estos con los que ustedes gobiernan. Cuando ellos gobernaban, la tasa de paro en nuestro país era de 6.278.000 parados y paradas. Alcanzaba el 27%, señoría, y el paro juvenil era del 56%. Y le voy a dar un dato más, señoría. La tasa de temporalidad privada, ¿sabe de cuánto era? Del 40%. Yo comprendo que a usted le parezca muy malo lo que hace el Gobierno de España, pero le voy a dar datos también a usted de la realidad para que compare y sea seria en esta Cámara y respete a los españoles. Fíjese, a día de hoy, señoría, tenemos nada más y nada menos que 20 millones y medio de ocupados en España. ¿Se acuerda de Mariano Rajoy? Nunca lo habíamos vivido en nuestro país. Tenemos 17 millones de personas asalariadas en España, señoría. ¿Lo recuerda usted alguna vez?
Tenemos indefinidos asalariados 14,3 millones de personas. ¿Usted le suena la música? ¿Lo recuerda? ¿Sabe cuál es la tasa de temporalidad hoy en España, señoría? ¿La privada? ¿La conoce? Por debajo del 15%. Ya somos hoy, señoría, somos europeos. ¿Le puedo seguir dando datos, señoría? Por ejemplo, como que tenemos la tasa de paro más baja... Silencio, por favor. ...del 12,9%. Estamos casi a 15 puntos de distancia de cuando gobernaban sus compañeros de pupitre. Esta es la realidad, señoría. Le parecerá mal o bien, pero creo que los datos en comparación son infinitamente mejores, sobre todo porque es que lo sienten los españoles. Y si le hablo de su programa oculto, ¿sabe por qué? Porque si hoy se llevase a cabo, bajarían las indemnizaciones por despido, restringirían el derecho de huelga o, por ejemplo, hablando de Ferrovial, ustedes le bajarían todavía más los impuestos a las empresas de nuestro país. O, por ejemplo, a los jóvenes les harían un contrato basura, que es lo que dice su programa oculto. Mire, señoría, sus propuestas no solamente son malas para los trabajadores y trabajadoras, sino que, ¿sabe lo peor? Que hundirían la economía de nuestro país, como ya ha pasado en el Reino Unido. Así que sigan trabajando, sigan ayudando y, desde luego, aporten algo útil. Muchas gracias, señora vicepresidenta.